Seguimos el programa y está con nosotros ahora Juan Leca. Juan Leca es eh, colega, es periodista y locutor y va a tener a su cargo el, el dictado de un taller de locución y expresión oral. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por venir al programa. Gracias a ti, Carlos, Buenas y suerte. amigos de Filarmonía. Esa voz espectacular. ¿no? <laughs> es una maravilla. Así es, vamos a dictar un taller de locución y expresión oral. Estar una vez más aquí en Filarmonía, donde hemos manejado varios programas aquí de bolero. ¿no? Uh -huh buen tiempo, cinco años aquí en esta casa radial. Bueno, en esta oportunidad, eh, agradecerte por eh, las ondas del espacio y... Contar de que vamos a dictar un taller de locución y expresión oral para todos los chicos o personas que tienen interés en mejorar su forma de hablar, los ejercicios de dicción, vocalización, trabalenguas, para tener una mejor facilidad de palabra la expresión oral, evitar las típicas palabras parásitas, ¿no? Que emplean siempre muchos en radio y televisión. Las muletillas famosas. El este, ¿cómo se llama? Estás agarrando carne, cosa Todavía funciona el, el, el lápiz en, en, atravesado en la, en la, en la boca para, para mejorar la adicción. Algunos lo aplican y otros hasta también hasta canicas y, o la clave de huevo y un montón de <risa> <risa> que se siempre se ha tocado. ¿no? Pero tú lo usas no. No, o sea, yo trato más de hacer los trabalenguas, los ejercicios de respiración a la hora de de locutar o a la hora de hablar algún texto ¿no? porque es muy común digamos que en el habla cotidiana Nadie nos exige que seamos tan eh, precisos al sí. momento de hablar pero por ejemplo re reemplazamos la s por la j y decimos cusco por ejemplo sí. el, cusco? <laughs> el omitir una vocal por otra o buscar los conectores prontos para poder eh, expresarnos por otra parte entre tanto a su vez uh -huh. Primeramente, para finalizar, entonces buscar esas palabras que van a servir de puente en la oración a la hora que conversamos. Muy bien, ¿qué, qué tiempo tiene? O, ¿Cuáles son las características del taller? Ya, este taller se va a dictar en Jack Studios. Es un taller que de dos meses arranca el sábado 8 de junio a las 10 de la mañana. Va a ser los sábados de junio y de julio. Esto es en Lince, Jack Studios, eh, con dos este, chicos que están ahí al mando de toda esta... Moda que ha aparecido el doblaje, que hay personas que están queriendo meterse en Muy este bien. tema, ¿no? Y hay una pequeña industria, digamos, del doblaje, Sí, ¿no? que está empezando entonces en nuestro país, hay dos, tres que están en este rubro. Tú sabes bien que México, Uf, bueno, no grande, vida. ¿no? Grandes ahí. México, Colombia, Argentina. Argentina, también, ¿no? Como... Y está entrando Chile también. Y entonces, en nuestro país, como que ha quedado ahí, ¿no? Que ha, 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 Resalado, ha, ha habido ha un mercado, tantos locutores, actores, ¿no? Los años 50, 60, 70, que han debido contribuir con un lenguaje. Lenguaje Con un léxico neutro uh -huh. a la hora de. ¿no? Tenemos, ¿no? tenemos nosotros la, la facilidad, ¿no cierto? ¿Sí? No lo no, sí, pues. no hemos sabido explotar. Claro, y entonces e ellos manejan esto y a su vez también hay los talleres de locución y esto va dirigido justo a, a alumnos de comunicaciones o de cualquier otra carrera que quieran mejorar su forma de hablar, su léxico. ¿no? Muy bien, eh, son, entonces son ocho, ocho sesiones, ocho clases. Ocho clases son de, eh, de tres horas, son 24 horas y esto es en que Tú tienes la dirección ahí, Avenida Arenales. Ah, sí. Avenida Arenales eh, 2632. Repito, Avenida Arenales 2632, oficina 10 en Lince. Y acá hay un teléfono celular sí. para que los, los interesados puedan eh, mandar un WhatsApp y pedir más información. 973-947-824. 973-947-824. Dicen que el mejor remedio para mejorar todo esto es. Grabarse y después escucharse, ¿no es cierto? Claro, y aparte que aquí va a ser las clases 100% prácticas, vamos a ser de reportero, corresponsal, programa musical, las cuñas, eslogans, locución de documentales, maestro de ceremonia, entonces un poco de todo para que el, el alumno... Eh, se sienta parte del tema de la voz y que pierda el nerviosismo y tenga facilidad de palabra. Y es lo que se ha perdido ahora, ¿no? Hoy en día en otras estaciones de radio que a veces dicen sí, que cualquiera es locutor y que no tiene una formación o, 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 o que lea o que tenga algo de cultura para, en tanto en las informaciones para poder desarrollar algo, ¿no? Que, y no presentar solamente canciones o hablar cosas que no, que no van al tema. Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, también es importante. Digamos que, efectivamente, la, la persona aprende a impostar, ¿no? Porque una cosa es la como conversamos, la otra modulación cosa es la voz, que si usted, tienes que modularla. Para y la leer? impostación vocal. Pero es, es algo que, que también, que, que eran los locutores de antes, ¿te acuerdas? Lo, que engolaban la claro, voz. Totalmente, como, ya eso era noticia, demasiado. ¿no? Claro, ya como que se ha perdido todo eso, pero la idea de tener pues un un lenguaje o una forma de tener una, una correcta dicción para que se entienda lo que estás hablando, el mensaje que llevas a través de tu voz en el micrófono a los oyentes. Bueno, los que quieren hacer ya locución comercial, me imagino que hay otros niveles que Ahí también se va a aplicar algo de locución comercial, pero no un taller exclusivamente, pero también una pincelada, ¿no? O se va a ver también locución comercial, la ágil, la formal, según el, el timbre de voz o, o el texto que te indica en el momento, ¿no? Claro, porque la que estés en casting de voz, digamos entre comillas, ¿no es ah, sí. este te piden que hagas vos voz de viejo, voz de joven, voz de etcétera, distintos tipos de voces. Digamos, ¿no? Sí, claro, y en eso también están metidos aparte los locutores y los actores ¿no? uh -huh. también para poder. Tienen eh, más facilidad, digamos. Claro, porque ya el arte dramático ya imprimen ahí la voz y ahí viene pues el tema de, del doblaje que Jesús Villanueva y David Cáceres manejan. Son dos jóvenes que están moviendo todo ese tema y bueno, a la gente que nos está escuchando en Filarmonía, que tengan esta oportunidad y no la dejen pasar, ¿no? Para el 8 de junio, carranca. Muy bien, voy a repetir el teléfono 973-947-824. 973-947-824, la, las, las, el taller es en Jack Studios, que uh -huh. está en Avenida Arenales, 2632, oficina 10, en Lince. Ahí preguntan por Juan Leca. <laughs> Muchas gracias, Juan. <laughs> Mil gracias, gracias, gracias Carlos. Buenas suerte.